amigos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio. Día viernes 27 de junio. Aquí estamos, como siempre, para acompañarlos con las noticias más importantes del mundo del póker. Y bueno, en el día de hoy no hay fútbol. Una locura, ¿no? No. Porque estamos acostumbrados a todos los días tener un partidito, dos, tres, cuatro. Sí. Pero lamentablemente ya empieza a formarse el embudo, que es obviamente aquel que logre sobrepasarlo va a llegar a levantar la copa de este Mundial 2014. Pero sí, bueno, obviamente empiezan a ser menos partidos por día. Y bueno, ya sí, en el día de mañana comienzan los octavos de final. El local, Brasil, se va a estar presentando, obviamente, a disputar la batalla junto a nuestros hermanos chilenos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que tener en cuenta que, bueno, Chile, creo, bueno, recién estábamos hablando ahí de la producción. ¡Olé! Ahí está. Sí. Recién estábamos hablando que, bueno, Chile nunca había pasado a cuartos, nunca pasó a cuartos de final, siempre llegó a esta instancia, que es más o menos lo que nos pasó a nosotros en los últimos más o menos 20 años, pero... así que bueno, vamos a ver cómo se da ese partido. Y también tenemos a nuestros hermanos uruguayos, obviamente, que vienen con un golpe anímico bastante importante luego de la suspensión del Mundial y 4 meses. O sea, no solamente 9 fechas, sino que 4 meses también para Luis Suárez, que lamentablemente ha quedado fuera del Mundial. Así que bueno, vamos a ver qué se va a enfrentar a Colombia. Así que bueno, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay en el día de mañana. Dicho todo esto, amigos, vamos a comenzar con las noticias más importantes del mundo del póker. Hablábamos de uno de los torneos más importantes que tiene esta World Series, y es el torneo de 50.000 Championship, Players, Poker Player Championship, teniendo en cuenta que el buy-in es de $50.000 y obviamente es uno de los torneos más prestigiosos que tiene esta World Series. Ha quedado en manos de John Hennigan, que ya venía batallando durante varias World Series. Este evento había quedado en algún momento en la posición número 3, así que bueno, parece que el 3 trae suerte porque es el tercer brazalete que gana en su carrera de World Series. Johnny Hennigan ha logrado un gran triunfo en el evento número 46, como decíamos, 50.000 Poker Player Championship, uno de los torneos más prestigiosos de World Series. Y al parecer, este torneo está hecho a su medida, ya que ha logrado en él su tercera caja consecutiva. El año pasado, como decíamos, quedó en la tercera posición y este, por suerte, ha logrado llevarse el brazalete, que además es su tercer brazalete, como decíamos, en su carrera pokeril. Hennigan ha logrado la victoria tras derrotar en el heads-up final a Brandon Jack Harris, quien se postula así para disputar el título de jugador del año de las series junto al alemán Jörg Danzer. El torneo ha tenido 5 días de duración y un field de 102 participantes, una bolsa de premios que ascendió a casi $4.900.000, que han sido distribuidos entre los 14 primeros clasificados que tenemos en pantalla en estos momentos. Todos renombres del póker internacional, como suele ocurrir en este tipo de eventos, que hay que tener en cuenta que ha tenido un buy-in de nada más y nada menos que $50.000. Vemos la tabla de premios de este gran torneo Poker Player Championship de World Series 2014. Por otra parte, hablábamos en el día de ayer este evento que había comenzado ya hace unos días atrás. Estamos hablando del evento número 48, que ha tenido un buy-in de $1.500, pero en este caso no es la modalidad de No Limit Hold'em, sino que es la modalidad de Omaha. Bueno, al parecer, no al parecer, sino confirmadísimo, hay alguien que se ha quedado con la victoria. Ha conseguido su primer brazalete en la carrera pokeril y estamos hablando de Tyler Patterson, que se ha quedado con el brazalete y más de $270.000 de premio. Patterson llevaba tiempo rondando el triunfo, ya que hasta hoy tenía entre sus logros 18 cajas de World Series y 3 mesas finales. Tras esta victoria, suma premios en vivo por valor de cerca de $1.200.000. El torneo había tenido una cantidad de participantes de 991 y una bolsa de premios de $1.337.850 que se han repartido entre los 117 mejores clasificados. Patterson se ha deshecho del heads-up principal al favorito a la victoria, que era Scott Clements. Así que estos son los premios de los jugadores que han alcanzado la mesa final del evento número 48. Y el domingo va a estar toda, bueno, obviamente las miradas de todo el mundo del póker va a estar
en World Series porque comienza el torneo más caro de la historia. Recordamos que el primero que se ha jugado en World Series es el año 2012, que ha quedado en manos del mago, del señor Antonio Alfandiari, cobrando un premio de 18 millones de dólares, teniendo en cuenta que su buy-in es de $1,000,000. El año pasado, lamentablemente, se ha hecho, pero uno más chico, de $111,111, pero este año nuevamente vuelve a ser, se podría decir, la vedette de esta World Series, este Big One for One Drop de $1,000,000, teniendo en cuenta que también se ha agrandado la capacidad de jugadores. Veníamos hablando ya hace algunas semanas sobre aquellos participantes que ya están confirmando su participación. Entre ellos se suman a la lista ahora la hermosa Lipoli. Se acerca el Big One for One Drop, el torneo de $1,000,000 de buy-in de World Series. El domingo es el día en que va a dar comienzo este torneo, que va a marcar un antes y un después en la vida del afortunado ganador. Y se supondrá un torneo que realmente va a tener una lista histórica de ganancias en torneos en vivo. La última actuación de participantes, como decíamos, habían confirmado 41, pero que aún quedan vacantes por cubrir el máximo de 56 lugares en este Big One for One Drop. Entre ellos está Greg Merson, que es el ganador del Main Event de World Series del año 2012. Merson ya ha hecho efectivo su registro, abonando el $1,000,000 pertinente, y orgulloso ha compartido el momento de la inscripción en las redes sociales, primero haciendo el pago y después mostrando el ticket de registro a través de la aplicación del pajarito de los 140 caracteres. Por otra parte, para sorpresa de muchos, la musa y hermosa Lipoli también ha confirmado que va a jugar el Big One for One Drop en una entrevista que la concedió a la revista Bleff. En cambio, otros jugadores no están dispuestos a jugarse una parte tan importante de su bankroll en un torneo. Entre ellos, podemos destacar a Alex Vilocur, ganador del evento 28 de las presentes series mundiales, quien ha confirmado en una entrevista a Poker News que no está mentalmente preparado para jugar el Big One for One Drop y que jugarse $1,000,000 realmente no debe ser nada fácil. Bueno, por otra parte, ayer estuvimos hablando, tuvimos la oportunidad de hablar con el señor Andrés Henklen, el peludo más conocido, jugador marolatense, con Richard Dubini también, que están todos allá en Las Vegas. Ya ha comenzado en el día de ayer y ya lo hemos hablado con ellos, el Monster, ¿no? Este torneo que también hace multimillonario a una persona. Entre ellos, bueno, ya están inscriptos Julio Grimau y también los pampeanos Diego Castro y Emiliano Saboya, ¿eh? Así que le mandamos un gran abrazo a ellos y obviamente a toda la Armada Argentina que está luchando por el gran sueño de traer un brazalete de la World Series 2014. Dicho todo esto, amigos, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Poker Sport Radio. Y en el próximo bloque, bueno, obviamente, lo tenemos al profe Litvak con el Pasando Revistas. También vamos a tener a la señorita Dana Gibbs en el día de la fecha. Bueno, todavía queda un montón de programa por delante. Y bueno, vamos a estar charlando, obviamente, con el profe Litvak, que todos estamos acá, por lo menos en la producción y demás, conmocionados con esta gran apuesta que me ha hecho. Me dice que voy a perder un asado. Él dice que va a traer un brazalete de World Series. Con solamente jugar dos torneos, una efectividad casi del 50%, una cosa de loco. Pausa y saludos.